Siguiente carrera, carrera superestelar en de esta tarde y se van a acabar las dudas, raza. Vamos a ver quién es quién en esta carrera. Se enfrentan las siguientes cuadras y los siguientes caballos. Se enfrentan el Corona de la Cuadra de la Victoria contra la Millonaria de la Cuadra de los Primos. Este que están viendo aquí es el Corona de la Cuadra de la Victoria. Es montado por Oscar Delgado y está enfrentando contra la Millonaria de la Cuadra los Primos en las 220 yardas. Y esta que están viendo aquí es la Millonaria de la Cuadra los Primos, montada por el Niño. 220 yardas el terreno a jugar. Agarre su favorito, la llevo al caballo que más les guste, raza. Esta es la Millonaria, Cuadra de los Primos, montada por el Niño y poniada por el Titi. Este es el Corona, Cuadra de la Victoria, montado por Oscar Delgado. Están adentro, están jugando y la moneda está en el aire. Vamos a ver quiénes quieren. ¿Se vinieron? Ahí vienen. ¡Pura llevo! ¡Pura llevo! La clave 7 es el nombre de una yegua muy ligera. Al Banco Negro le gana precisamente en su tierra. En 150 metros le dejó una polvadera. Nadie sabía que esa yegua era de clase. Y a los señores Medina es a la pura el cubano de un ranchito de Argentina. El tatano muy seguro del caballo Banco Negro. Él le decía a sus amigos, este va a llegar primero. No tengan miedo, señores, apuesten todo el dinero. El Betini se encontraba en tierras de Michoacán. De allá le hablaba al cubano, compadre, ¿quién va a ganar? Me estoy comiendo las uñas junto con el celular. ¡Ay, ay! Todos le iban al caballo, a la yegua la ignoraba. El tatano al Banco Negro su fortuna le apostaba y el cubano muy tranquilo a su yegua acariciaba. El que corrió al Banco Negro se llama Alonso Martínez.
el peligro y ven la clave, bien prendido de las crines, un corredor de prestigio que habían traído de Phoenix. En Pitiquito, Sonora, el Taste de Zaragoza, había 5,000 personas, todas estaban nerviosas, esperando el resultado de esa carrera famosa. De toditos sus amigos, ya se despide el cubano y se lleva la corona, la que tenía ese caballo. La clave 7 es la reina, allá se encuentra en su rancho. Están en el aire. Vamos a ver quiénes quieren. Se vinieron, ahí vienen. ¡Pura llevo! ¡Pura llevo! ¡Dale! ¡Y te voy a partir! ¡Te la voy a partir! Así como me la partieron con el arrillero, así me la van a... ¡No, porque vas a seguir partiéndola! ¡Mira! ¡Esta viene de revancha! ¡Me la rodearon con el burro, güey! ¡Y esta fue la que ganó! ¡La millonaria! ¡De la cuadra de los primos! ¡Le ganó al mono! Al corona de la cuadra La Victoria en las 220 yardas con el pescuezo. Vámonos a la foto, Rosa.